Germán, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de tu autoría llamado Ficha Limpia. Contanos en qué consiste. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bueno, un proyecto que se llama Ficha Limpia, es un proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Senadores, un proyecto que ya presentamos en varias oportunidades y en este caso tuvimos la posibilidad que tenga media sanción en la Cámara de Senadores, pasando a diputados. Es un proyecto que de alguna manera determina que todas las personas que sean precandidatos a autoridades partidarias o precandidatos a elecciones deban tener una ficha limpia. Esto significa que no deban tener ningún antecedente denunciado por corrupción o ninguna denuncia de carácter que los inhiba para cumplir un cargo político. Realmente un proyecto muy interesante, un proyecto del cual es un proyecto que lo pide la sociedad, pero también las organizaciones que están a cargo muchas veces de los distintos reclamos de los distintos funcionarios que están no solo a nivel nacional, provincial y a niveles locales, los cuales, bueno, son en muchos de los casos han participado o tienen denuncias o cuestiones de corrupción y muchas veces insisten en un cargo político o partidario para de alguna manera o no ser denunciados o tener la inmunidad que muchas veces le puede dar un cargo, tanto sea como de senador provincial o diputado provincial o cualquier cargo a nivel nacional. Parece algo obvio, ¿no? Parece que no debería hacer falta una ley porque por una cuestión ética uno mismo tendría que decidir dar un paso al costado si tiene alguna causa pendiente hasta tanto se limpie su situación. Pero bueno, dada la realidad de este país, hace falta esta ley. Sí, totalmente. En otras provincias esta ley ya está en vigencia de hace un par de años y permite de alguna manera que los partidos políticos, primero, en la presentación de la lista de sus candidatos, puedan hacer un análisis de ese candidato y determinar si puede ser o no. Después el colegio electoral y la junta electoral también es el encargado de verificar las conductas personales que tiene esa persona dentro de la sociedad y determinar si puede ser o no candidato. Pero bueno, en muchos de los casos, lo vuelvo a repetir, hay casos en la Argentina los cuales han entrado como funcionarios, han sido presidente de la Argentina y han fallecido, teniendo cargos de alguna manera, teniendo lo que son los fueros, y esos fueros le han permitido que elección tras elección no puedan ser juzgados y no puedan ir presos, y se han muerto con causas muy graves, como le ha pasado a Carlos Menem en su momento, el cual desde la venta de armas a distintos países o la explosión de lo que fue el cuartel de Río Cuarto o los atentados a la mutual israelí y distintas cuestiones, las cuales hasta hoy la justicia no ha determinado absolutamente nada, le daba la posibilidad de que al ser candidato y esos fueros no entrara en un juzgamiento directo y pudiese seguir de alguna manera con sus funciones. Germán, ¿esta ley se va a poner en práctica a partir de las próximas elecciones? Esa es la idea, que diputados pueda de alguna manera aprobarlo rápidamente y que se pueda poner en vigencia a partir de las próximas elecciones, la cual, bueno, programa electoral que todavía no está vigente, pero bueno, se habla que las próximas elecciones puede haber dos programas de elecciones, uno que puede ser abril-junio, primarias en abril, junio las elecciones generales, o otro programa que está hablando en julio las primarias y en septiembre las generales. Así que todavía hay un tiempo por delante importante para que este proyecto pueda ser aprobado. En otro orden, Germán, ¿qué pasa con obras que ha prometido el gobierno provincial, como por ejemplo el Instituto de Profesorado, el edificio propio del instituto? Sí, bueno, tenemos varias obras inconclusas, varias obras sin terminar. Una es el Instituto de la Ferrier de la ciudad de Villa Constitución. Hará aproximadamente 4 meses atrás, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Villa Constitución, con la presencia de la ministra de Educación y con la presencia de la ministra de Infraestructura, se anunciaba lo que era el proyecto, el Instituto de la Ferrier, el cual, bueno, mostraron el proyecto no solo a los funcionarios, sino también a las autoridades del Instituto de la Ferrier, con una promesa que a los 30 días se estaba llamando a licitación, ya que la plata estaba, que el gobernador había tomado la decisión política de hacerlo. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Más digo, las respuestas que tenemos son totalmente de duda si esta obra se va a realizar o no. Y esto también porque se refleja en las distintas obras que están llevándose adelante en distintas instituciones educativas del Departamento de Constitución, como en el caso del Jardín 330, que hace más de 5 años que necesita un aula y hoy se ha comenzado la obra, pero la obra está paralizada. O el tema de la Ruta 90, el cual en julio del año pasado se llamó a licitación por 1.100 millones de pesos, ganando una empresa la licitación, y hoy nos encontramos con la duda que tal vez la obra no se realice, una obra que va
desde autopista hasta la localidad de Alcorta. Únicamente hay un tramo en ejecución, que es del cruce de Santa Teresa a la rotonda de Alcorta, pero el tramo más crítico, que es de la autopista al cruce de Santa Teresa, que es totalmente peligroso. Lo que han hecho en estos últimos días es poner carteles, y esos carteles de alguna manera aparecen hasta irrisorios, porque lo que te dice la Vialidad Provincial en muchos de los carteles es decir, prepárese para frenar, ruta en mal estado, cuestiones que quienes transitamos la ruta lo sabemos permanentemente, y una ruta que se está deteriorando muchísimo, 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 y es la principal ruta del departamento de Constitución, porque bueno, es de alguna manera la ruta que viene del departamento y desde el corredor pampeano, que es la autopista, que va a los puertos, pero también es fundamental para los vecinos del departamento que se trasladan, para los servicios de emergencia como ambulancia y bomberos. Así, bueno, hoy estamos pidiendo que de alguna manera se cumpla con esa licitación, que se cumplan con los tiempos de ejecución de obra y que la ruta se arregle en las condiciones que debe estar. ¿Todas estas obras estaban contempladas en el presupuesto 2022 de la provincia? Desde el momento que se hace el anuncio de una obra y se lleva adelante la licitación y esa licitación la toma una empresa, es porque se considera que el dinero está. En ese sentido, lo que uno también se pregunta, ¿por qué no se lleva adelante? En muchos de los casos la respuesta a la duda es decir, no tenemos plata para hacer la obra. Entonces por eso uno de alguna manera permanentemente pide los pedidos de informe para que nos puedan dar una respuesta. Con respecto al Instituto de las Ferrieres, en estos 5 meses han pedido 3 pedidos de informe, los cuales no han respondido ninguno. Pero asimismo, desde el Instituto, la directora del Instituto de las Ferrieres se ha comunicado personalmente con la ministra Frana y con los distintos funcionarios para pedir explicación sobre el Instituto, y siempre son evasivas las respuestas que tenemos con respecto al tema si se va a ejecutar adelante o no la obra. Con respecto a la ruta de la 90 también, no es solo un reclamo del senador, sino un reclamo de las distintas organizaciones e instituciones que están dentro del departamento y también de los presidentes comunales, los cuales reclaman delante de Vialidad Provincial el comienzo de obra. Y la respuesta también, en todos los casos, es evasiva. Hasta ahora no hemos encontrado una respuesta concreta que no diga. El Instituto de la Ferrier se licita el día lunes que viene en la municipalidad y la ejecución de obra comenzará en enero del próximo año. O la ruta 90 comienza dentro de 30 días. Hasta ahora lo que no tenemos es eso, y eso es lo que de alguna manera dilata los tiempos. Porque la ejecución de la ruta 90, como el Instituto de la Ferrier, son obras las cuales tienen una ejecución de 18 meses. Y creo que acá también comienza a jugar un poco la cuestión política. Porque esto hace un año atrás, si hubiésemos ejecutado la obra, seguramente el gobernador tenía la posibilidad dentro de su gestión de poder inaugurar la obra. Cualquier obra que se comience ahora con 18 meses de ejecución, el gobernador actual no tiene la posibilidad de poder inaugurarla y seguramente le va a inaugurar otro gobernador. También juega un poco lo que es la mezquindad política, la cual nosotros queremos entender que no es así y que de alguna manera está en una reorganización económica para tratar de comenzar con estas obras. Germán, en otro orden, ¿qué nos podés comentar sobre la reunión con el ministro de Seguridad? Muy buena, verdaderamente el ministro. Nos habíamos reunido hace aproximadamente unos 40 días atrás, cuando él había asumido. El comisario mayor, el comisario director Rimoldi, le habíamos presentado distintos tipos de inquietudes de distintos programas que estaban atrasados en el Departamento de Constitución para distintas comunas. Hace unos días atrás nos volvimos a reunir con él, nos entregó ya la documentación con un número de expediente y firmado los distintos programas que se van a estabilizar en el Departamento de Constitución. Hablamos también del estado de distintas comisarías, el cual bueno, se comprometió de llevar adelante el arreglo de las mismas, la llegada de móviles policiales a fin de año. Nosotros bueno, le solicitamos que por la contextura de nuestro departamento se pudieran hacer en mayoría camionetas, lo cual bueno, nos dijo que sí, se le informó cuáles son las localidades que todavía no han recibido móviles 0 kilómetros, cuestión también acordada con el jefe de unidad regional, con Marcelo Mendoza, que realmente bueno, se puede trabajar muy bien el tema de seguridad dentro del Departamento de Constitución, y también se le solicitó algo muy importante, que es el tema de la llegada de mayor cantidad de efectivos policiales. El departamento tiene, como en toda la provincia, no hay de alguna manera un gran interés por parte de la sociedad en participar en la fuerza policial. Pero que por lo menos los efectivos policiales o los aspirantes a policía que pasan por el ISEP y hacen la carrera en seguridad pública y se reciben como policías, que se inscriben, que son del Departamento de Constitución, vuelvan al Departamento de Constitución. Para nosotros eso tiene también algo muy importante. Primero porque quien vuelve a la localidad conoce la localidad mejor que nadie, conoce a los vecinos, conoce las instituciones, se le hace mucho más fácil el trabajo cotidiano.
y también tiene el compromiso del vecino, que muchas veces si pasa algo, va y le golpea la puerta de la casa y le dice, che, mirá, nos pasó tal u otra cosa. En eso también se comprometió, le pareció que también es una buena idea, y también una forma de motivar muchas veces a quienes quieren ser aspirantes a la policía y tienen una vocación para ser policías, lo pueden hacer tranquilamente sabiendo que pueden volver a la localidad de donde son o a localidades cercanas dentro del departamento al cual pertenece. ¿El ministro aceptó estas propuestas? Aceptó esa propuesta, le parecieron que eran propuestas viables, propuestas razonables, que podían ser tal vez hasta motivadoras para que puedan inscribirse mayor cantidad de aspirantes a la policía. Muchas veces pasa, supongamos que una persona que es de Tostado, de Reconquista, de Avellaneda, estamos hablando acá 800 kilómetros al norte de la provincia de Santa Fe, venga a prestar servicio a Juncal o a Bombal o a Alcorta. Y puede pasar al revés también, que un vecino que se del departamento de Unción que se ha anotado a la carrera de policía le toque ir a prestar servicio a Santa Fe o a Rafaela. Entonces muchas veces eso hace que la persona desestime la idea de ser policía por alejarse de su familia o alejarse muchas veces de su casa. Le pareció buena la idea, como también le pareció buena la idea el tema de volver a tener los talleres mecánicos dentro de cada unidad regional. Nosotros aquí en la unidad regional teníamos nuestro taller mecánico de policía, el cual nos permitía que los vehículos que se iban dañando o teniendo algún desperfecto mecánico se pudiesen arreglar dentro de un tiempo determinado. Hoy, al no contar con eso, uno ve que en muchas de las unidades regionales o muchas de las dependencias policiales hay autos los cuales están sin funcionar porque no tenemos lugares donde llevarlos a arreglar, o porque no contamos con los repuestos, o porque no contamos muchas veces con el recurso económico para poder arreglarlos. Germán, dentro de lo que tiene que ver con el tema de seguridad, ¿qué se puede hacer para terminar con los robos de transformadores de la EPE? Un tema que también genera mucha preocupación. Sí, más en el interior del departamento, la parte de lo que es la electrificación rural hace que cada propietario de cada campo compre un transformador para poder dar energía al establecimiento que tiene. Este transformador pasa a manos de la EPE, se lo ceden a la EPE, y lo que no está pasando no solo acá, sino en toda la provincia de Santa Fe, el robo de los transformadores, que se denominan los transformadores pila, que son los transformadores de un KVA, que son color grises, que uno si va pasando por la ruta 90, ve cada tanto que hay un transformador de eso, se los a la madrugada, y seguramente personas las cuales conocen del tema, porque cortan los cables superiores con un voltaje muy importante, los enganchan y los tiran aproximadamente a una altura de 6 metros al piso, le sacan la parte superior y le sacan de adentro el núcleo que es de cobre para venderlo, y dejan lamentablemente a sectores rurales del departamento sin luz hasta que la EPE puede de alguna manera reponer nuevamente el servicio de luz. Esto no solo está pasando en el corredor sobre la ruta 90, sino también en algunos establecimientos, los cuales están en el interior del departamento. Y bueno, lo que solicitamos es, de alguna manera, es que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de situaciones dejen de pasar, pero un trabajo en conjunto entre lo que puede ser el Ministerio de Seguridad y la EPE con respecto a la seguridad que debe dar a los transformadores para no perjudicar a muchísimos productores, los cuales detrás de un transformador no es únicamente el tema de la luz, sino muchas veces la producción que tiene el propietario del campo, que también eso hace que sea el trabajo cotidiano, ya que muchos de ellos ponen valor agregado a la materia prima, estando a veces hasta semanas sin poder realizar ningún tipo de trabajo por falta de suministro de energía. Germán, cambiando de tema, el conflicto docente también es un tema muy preocupante. AMSAFE no llegó a un acuerdo con el gobierno provincial, por lo tanto viene llevando adelante medidas de fuerza. ¿Qué análisis podés hacer sobre esta situación? Sí, bueno, no hemos ya manifestado desde el Senado de la provincia, desde el bloque de la Unión Cívica Radical y también desde los distintos sectores políticos. Es una situación que realmente nos preocupa, pero nos preocupa la situación, el trato que se está dando a la situación de la educación en la provincia de Santa Fe. La educación como algo fundamental y prioritario para toda persona. Hoy en Santa Fe se encuentra totalmente suspendido. Creemos que el gobierno, y en este caso el gobernador, tiene las herramientas para poder acordar y llegar a un buen acuerdo para que los alumnos puedan volver a las clases, más aún sabiendo que venimos de una pandemia en la cual ha hecho que muchos se ha perdido la continuidad de la escolaridad. A esto sumado que en el mes de agosto únicamente tuvimos 7 días de clase, este mes de seguir así va a haber la misma cantidad de días de clase, por ende menos asimilación de conocimiento por parte de los alumnos.
y un gobierno el cual tensa mucho la soga, un gobierno el cual permanentemente está provocando, como el mismo gobernador, diciéndole a los docentes, son los docentes mejores pagos de la provincia, tienen billetera Santa Fe, tienen el boleto gratuito, como de alguna manera no tener derecho a pedir aumento, y un gremio como Santa Fe, el cual hoy está de paro, y los otros gremios que han acordado, dice que de alguna manera han sido presionados para acordar en una cuestión paritaria. Verdaderamente es preocupante que en Santa Fe esté pasando lo que está pasando, porque es la única provincia. Por eso le hemos solicitado al gobernador por todos los medios que trate de llegar a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser con los chicos dentro de las aulas, chicas y chicas dentro de las aulas, prestando la educación que corresponde, y después llegar al marco de acuerdo correspondiente, porque verdaderamente hoy está poniendo en jaque a la educación en la provincia de Santa Fe. Y también con esta cuestión de decir, bueno, si no, no le vamos a descontar los días, vamos a pasar a, hasta fin de diciembre con las clases, bueno, todas las cuestiones de incertidumbre, de ida y vuelta que genera, que tal vez no estábamos acostumbrados a eso con gobiernos anteriores y hoy estamos atravesando por esa situación. Lo vuelvo a decir, una educación que viene muy deteriorada, que viene muy baja de calidad por el tema de la pandemia, hoy esto aumenta lo que es el conocimiento de los chicos, lo vuelvo a decir, atenta directamente a la educación. Y en vez de fortalecerlo, estamos debilitando el sistema educativo y también muchas veces atentando contra los docentes, que de alguna manera son quienes los formadores de cada uno de nosotros.